HCH Sucesos. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado. Un aparatoso accidente de tránsito con muerte se registró el día de ayer en la aldea del Pino, departamento de Atlántida, cerca del puente Quebrada Seca. El accidente se registró cuando el vehículo tipo pick-up 3.0 conducido por Daniel Suazo, cuando se aproximaba al puente Quebrada Seca, perdió el control yendo a impactar a un árbol y posteriormente dio varias volteretas sobre la carretera CA 13, quedando al fondo de la hondonada, perdiendo la vida de forma inmediata el joven Wilmer Zúñiga, quien acompañaba en el vehículo a Daniel Suazo. Se presume que estas dos personas eran empleados de una oficina de la OAVI en este sector. El cuerpo de Wilmer quedó en medio de los amasijos de hierro y fue retirado del mismo por los miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio del Porvenir, Atlántida. Daniel Suazo, quien era el conductor del vehículo, solo sufrió heridas leves. Este fue un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado, con imágenes de Carlos Córdoba. Muy buenas. HCH Sucesos.